Amigos, bienvenidos a este programa especial, el Altatazo Off-Road 2016. Desde acá, desde las dunas de Altata, les damos la bienvenida a este programa especial donde usted va a ver carreras, arrancones en arena y sobre todo también la pista de obstáculos que prepararon aquí nuestros amigos, los organizadores, los duneros de Navolato. Quédate con nosotros porque va a haber mucha acción, aventura y sobre todo 4x4, así como lo está haciendo mi amigo Fernando Cisneros. Viene gente de todo el estado, Villa Juárez, Culiacán, Los Mochis y gente también de fuera del estado. Quédate con nosotros, va a haber mucha acción, adrenalina y sobre todo 4x4, aquí en lo mejor del Altatazo 2016 Off-Road. Recuerda que esta es una producción de Producciones Extremas y Más. Continuamos, no te despegues de tu televisor. Y amigos, estamos iniciando oficialmente nuestro evento. Hoy por la mañana nos levantamos tempranito y chéquenlo, nos juntamos alrededor de unos 20, 30 pilotos listos para pasear por las hermosas calles de la ciudad de Navolato para después de aquí irnos a el gran evento allá en las dunas. Tenemos camionetas de todo tipo, 4x4, Cherokees, Jeeps, también tenemos Ram y de todo lo que se nos pegue. Así que estuvo padrísimo, las autoridades de lo que es Navolato presentes nos ayudaron bastante y lo que hicimos nosotros fue pasearnos simplemente, invitar a las personas de aquí de la comunidad a que por la tarde se fueran con nosotros y disfrutaran de este magnífico evento que es el Altatazo Off-Road 2016, que pinta para ser el evento del año. Así que prepárese porque viene lo mejor. Amigos, continuamos en el Altatazo Off-Road 2016. Desde aquí, desde Altata, estas dunas increíbles que a todo mundo nos encantan, ya listos para iniciar este gran evento, que año con año se reúnen muchísimas, muchísimas personas, duneros de 4x4, de camionetas, de buggies y de todo, listos para disfrutar, para poner el ambiente y sobre todo para convivir en familia y amigos. Vamos a presentar al presidente del Club Duneros. Muy buenos días, ¿cómo está, señor? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, soy Sergio Martínez, presidente del Club Duneros de Navolato. Aquí estamos con este evento que lo hacemos cada año, este es el tercero. Esperamos que les guste mucho, hemos trabajado mucho en coordinación del presidente municipal, de todo mundo, de las corporaciones, todo está listo, espero les guste. Perfecto, vamos a presentar ahora sí al señor alcalde de la ciudad de Navolato, él es Miguel Calderón. Muy buenas tardes, señor Miguel Calderón, ¿qué le parece este tipo de evento? Pablo, pues bienvenido, muchas gracias por cubrir este tipo de eventos positivos para las familias de Navolato, para quienes tienen, y de Culiacán, quienes tienen la afición de andar en la arena, de la adrenalina, de la emoción. La verdad es que en Navolato estamos muy contentos de que este Altatazo ya se organice por parte de Sergio Martínez, del Club Duneros de Navolato. La capacidad de convocatoria que ellos tienen es de veras fabulosa. Estamos esperando que lleguen todavía más vehículos. Y nosotros como gobierno municipal no tenemos otro compromiso más que apoyarlos, apoyar esta iniciativa de ellos. Han adecuado la pista, está todo listo. Este evento la verdad es que convoca no solamente a los duneros, a los pilotos, sino también a sus familias. Hay un ambiente de mucha seguridad, les estamos apoyando con protección civil, con bomberos, con la policía municipal, con la policía ministerial. La verdad es que va a ser una tarde de mucha alegría, de mucha arena, de mucha adrenalina. Así es, este evento nos beneficia a todos, como lo decía, no nada más a los que participamos, sino los que nos encantan, sino también a la gente de aquí de Navolato, que viene y hace derrama económica a toda la gente, todos los que nos visitan, porque nos visitan de todas las partes del estado, amigo. Así es, estamos esperando gente de Guamúchil, de Guasave, de Los Mochis, de Mazatlán. Los estamos convocando, algunos nos dijeron que sí iban a estar aquí, los estamos esperando en este momento. Viene una ruta que son puros racers y motos, viene bastante gente ahí, estamos esperando casi 100 carros de ese tipo y pues aquí estamos listos para empezar todo bien. Exacto, señor alcalde, en Navolato siempre se ha caracterizado por esas playas increíbles, las playas sabrosas, la playa paradisiaca que tenemos aquí nada más en este bonito lugar. Aquí está bonito también para venirse a disfrutar la familia. Sin duda, las dunas están aquí muy cerca, las dunas del Tambor. Tenemos toda esta parte que es, estamos en la parte de las Águilas, en Altata. Y bueno, vengan todos, hay muchas opciones, no solamente para venir a divertirse en las dunas, sino también para que vengan a comer, a disfrutar con sus niños, a meterse al mar.
En un ambiente de total seguridad. Los invitamos de nuevo. Aldate está rompiendo todos los récords de asistencia en las últimas semanas, la Semana Santa pasada, el verano, ahora en octubre. La verdad es que vengan a disfrutar, no se queden en sus casas, vengan al Tata. Exactamente, y pues nosotros estamos a punto ahora sí de iniciar este Altatazo Off-Road 2016. Para ver un poquito las actividades que vamos a tener el día de hoy, se encuentra aquí el presidente del Club Duneros. Platíqueme un poquito lo que vamos a tener el día de hoy, cuáles son los horarios y más o menos las actividades que se van a hacer. Mire, los horarios estamos contemplados ahorita arrancar a las 2 de la tarde y hasta las 7 se cierra, ¿no? Tenemos una pista de arrancones de carros que van a venir totalmente modificados, carros normales también, pero lógico, son 4x4. Tenemos una pista de obstáculos que está muy bien hecha. Van a batallar bastante los carros fuertes y poderosos. Y pues el ambiente, música en vivo, de todo, y los amigos, familia, todo muy a gusto aquí. Perfecto. A ver, señor presidente municipal, platíqueme, ¿le gustan los 4x4? ¿Tiene un 4x4 o se va a meter a la pista? Fíjate que no tenía un 4x4, pero después de que vi a los Duneros ya en varias ocasiones, me invitaron a la primera edición, ahí me prestaron un vehículo y por la falta de experiencia me volteé. Es muy importante la seguridad que tengan, que usen su casco, que se pongan su cinturón. Y bueno, pues a raíz de que los vi, que los observé, de la armonía, del equipo, de la hermandad, me motivó esto y por supuesto que adquirí uno. Ya le dicen el bote pateado. El bote pateado, ¿cómo lo tendrá, verdad, mi amigo? En fin, señores, estamos iniciando este Altatazo Off-Road 2016 con la presencia de las autoridades, por supuesto, como debe de ser, de aquí de Navolato. Continuamos con más. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, y muchas gracias al presidente para que nos esté apoyando aquí. Señor presidente, muchísimas gracias por todo el apoyo. A ti, Pablo, un saludo para todos. Claro que sí. Continuamos con más. Quédese en este programa especial Altatazo Off-Road 2016. No se despegue de su televisor. Saludos por allá. Amigos, iniciamos las competencias oficialmente. Vamos a ver quiénes son los competidores del día de hoy. Por acá tenemos esta increíble RAM que trae nuestro amigo. ¿Cómo se llama, amigo? Jesús Rey Castillo Barreyes. Eso, va a ganar. Va a perder. Eso, vean nada más. Qué bonita RAM, una RAM 500 que vamos a estar compitiendo contra una Cherokee 2001. ¿Cuál es su nombre, amigo? Cabanilla. Señor Martín, épale, ya se le está adelantando el otro. Vamos a calentar motores. ¿Qué le parecen estos eventos? Pues es muy... Está bien para la juventud aquí, para divertirlos un rato. ¿Ya ha jugado arrancones en arena? Hace años ya. Eso. ¿Es experimentado? ¿Le sabe entonces? Poquito, pero ahí estamos. ¿Qué trae su camioneta? Normal. Normalita. Normalita. Nomás los gráficos de JC Wheel. Eso, saludos a la cámara. Aquí. Saludos a JC Wheel, patrocinador. Eso es. Continuamos. Suerte, amigo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y nuestro amigo de la Ramo, la Cherokee 2001. Y arrancan, amigos, el Tata se queda atrás por mucho, vean nada más, creo que le faltó acelerar y el ganador fue la Cherokee en color gris. ¡Felicidades! Señores, la segunda carrera del día de hoy, el famoso Tata que viene en esta RAM 2500. Tata, ¿qué le pareció? La primera carrera la perdió, ni modo. ¿Qué te dije, viejo, que iba a perder? Yo reconozco, viejo, yo reconozco. Hay que ir a comer choles a Cozalano. ¿Cómo está? Eso es. Y aquí contra su amigo de acá del Buggy, ¿qué piensa de la carrera? Lo vamos a meter un tiro, lo va a chingar, pero miedo no tenemos. Exacto, piloto Palomo Junior, que palomita, se encuentra por allá. Palomita, saluda, Palomito, saluda a la cámara. Suerte, suerte, mi amigo de la RAM. Vamos a platicar con nuestro amigo del Buggy, a ver cómo se llama, a ver qué trae este gran Buggy. Platíqueme, señor, ¿de dónde viene y cómo se llama? De Navolato, me llamo Melecio. Señor Melecio, ¿pertenece a algún club? Sí, el Club Dunero de Navolato. Eso es, platíqueme de su Buggy, a ver, está muy padre, usted lo hizo, ¿qué le hizo, qué motor trae? Trae motor de Passat 2.0 y lo hicimos ahí, mucho sacrificio, duramos 4 años para hacerlo. ¿4 años? 4 años para hacerlo. ¿Qué le ha metido aparte del motor? Llantas, accesorios, no, está normal. Está normalón, entonces está bastante bueno, está bastante bonito para la... Para las dunas, ¿verdad? Para la arena. ¿Corre bien? Más o menos, ya. ¿Qué piensa de mi amigo el Tata de la RAM? ¿Mande? ¿Qué piensa de mi amigo el Tata de la RAM? Jala muy bien también. Jala muy bien. ¿Quién va a ganar? Ahorita se va a saber. Eso. ¿Quién es su compañero? Mi hijo. ¿Eh? Mi hijo. ¿Cómo se llama, viejo? Melecio.
Melesio Junior. Suerte para los dos, éxito. Vamos a ver quién gana, si el Buggy o el Tata, con mi amigo el Palomillo. Preparados, listos, un mucho mejor arranque, ¿verdad? El Buggy está hecho para eso. Y Palomillo se trata de destrozar el motor. Al parecer le faltaron cambios y experiencia a nuestro amigo Palomillo. Suerte para la próxima. Dos de dos, nada para el Tata. Vamos a ver a quién le puede ganar. Felicidades para Melesio. Mi amigo Tata y el Palomillo han decidido algo. Correr solos, que apenas así ganan, Palomillo. ¿Qué pasó? No perder, yo no quiero perder. ¿Qué pasó, señor Tata? ¿No le metió los poderes a la camioneta? No. No, que no ande diciendo eso, oiga, estamos en televisión. ¿Palomillo, pues no la hizo? No la hizo, Palomillo, ni modo. No sirve el carro. Vamos a ver si solo puede hacer un mejor papel. Adelante, Palomillo. Muy bonita defensa. Parecer le metió freno de mano y vean el arrancón. Más lento no se puede de nuestro amigo Palomo Junior. ¿Qué no está haciendo? Bueno, al final como que le metió la chancla, le metió el acelerador bastante bien. Suerte para la próxima. De tres, nada para el Tata y Palomillo. Van a ser los perdedores del día. Y con los amigos, a la vez que algunos son falsos de la noche a la mañana, ya son enemigos. Claro que nada es escrito, las cosas rapidito han de ir cambiando. Entre más billetes pierda, los falsos amigos se van a ir alejando. Odio las humillaciones, también las traiciones y las condenadas. Porque ya pasé por eso, aguanté los desprecios y tantas mamadas. Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante, y es cosa pasada. ¡Se me lo pone, hijo! Tengo mente maliciosa para hacer las cosas que todo salga bien. Yo digo que es con los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien. Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema y siempre lo ha de ser. Aunque es triste andar sin un preso, el frijol y el queso son la mejor comida. Un leche recién ordeñada, una buena vaca y tortillas de harina. Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida. Ya pasé por todo esto, ya necesito un rato de la vida ruina. Y después, amigos, de disfrutar de esta increíble participación musical, vamos nosotros a ver a el Chabelo que se quedó atrás, fíjense, con nuestro amigo Melesio de este increíble Buggy. Vamos a ver otra vez a Chabelo en competencia contra Aarón de Navolato, de esta bonita Jeep en color arena militar, que vaya que destrozó la pista de arrancones, aunque al final le hizo un poquito de carrera, de pelea a nuestro amigo Chabelo, que lleva 2-0, no ha ganado todavía la competencia.
La gente se empezó a inscribir, amigos, en lo que es las competencias. Se empezaron a meter a la pista, todos bien ordenaditos. Y nosotros nos vamos a este corte comercial y los dejamos con estas competencias reñidas de los boogies que andan haciendo de las suyas aquí en Navolato, en este Altatazo 2016. Señores, continuamos con las competencias. Vamos a ver con nuestro amigo del Jeep, de este Jeep bonito azul. ¿Cómo se llama y de dónde viene, amigo? Eduardo Santisteban de Navolato. A ver, platíqueme de su camioneta, de qué es, qué motor trae. Pues es un Jeep de 6 cilindros. Estamos calentando motores ahorita para aprender a la gente nada más. ¿Contra quién va a competir? ¿Lo conoce? Sí, es Eduardo Costa de Navolato, un compañero de aquí del grupo. ¿Quién le gana? Pues vamos a ver ahorita. ¿Quién es el copiloto? Preséntelo. Es mi sobrino, César Santisteban. Es el micopiloto oficial. ¡Eso! Ya ganó su primera carrera, ¿verdad, ahorita? Así es. De esta bonita Cherokee blanca. A ver, camarada, ¿cuál es su nombre y de dónde viene? Leobardo Peñuela Mejía y vengo de Navolato. ¿Navolato? ¿Ya ha competido en las dunas? Sí. ¿Y cómo le ha ido? Pues bien, casi de arrancones no, pero en la loma y... Eso, calentando motores, mi amigo aquí, listo para su primera competencia. Ojalá y gane. ¿Conoce a mi amigo aquí enseguida? Sí, somos amigos. ¿Y quién gana? A ver, ¿quién trae mejor motor? Aquel lo trae arreglado, yo no. Ah, ¿qué motor traes, me dices? 4.0. 4.0. Pues ojalá, cuenta mucho el mono, dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Así que, ojalá, suerte. Estamos en el Altatazo 2016 Off-Road. Adelante con los arrancones. Empezamos con nuestros amigos de Navolato. Primero el staff emparejándolos para que salgan los dos a la misma distancia. Es cuarto de milla. Arrancan y ven cómo la Cherokee empieza y toma la delantera. En realidad no le importó que el otro Jeep tuviera motor alterado. Se llevó la competencia. Juan López. Juan López, ¿de dónde viene? De Culiacán. Eso es. ¿Ya ha competido en lo que son las dunas? Nunca. Es la primera vez. Es su primera vez. ¿Contra quién compite? ¿Sí lo conoce? No, no lo conozco. No lo conoce. Entonces, suerte. ¿Qué motor trae? Platíqueme del buggy. Motor 4 cilindros con doble carburador y turbo. Turbo, 4 cilindros. ¿Quién lo hizo? Este viene de Estados Unidos. De Estados Unidos, de importadito. Qué bonito motor. La realidad es que trae turbo, está alterado. Suerte. Dices que nunca has competido antes, no, nunca, es su primera vez. Entonces, suerte, saludos, ¿para quién? Gracias, para todos los de Culiacán. Eso es. El señor Melesio va por su tercera carrera. ¿Cómo le fue la anterior? Bien. ¿Bien? Sí. Ha ganado varias. Entonces, Melesio va contra el buggy. Aquel está alterado, ¿eh? Aquel está alterado. Viene de Estados Unidos, así que cuidado. Así es, sí. Métale la pata, amigo. Éxito, saluda a la cámara. Y vamos a competir. Y nuestros amigos del staff ya están alineando. ¡Adelante! Vean nada más cómo se levanta. ¡Qué bonito se levantó! El Jeep de nuestro amigo de Culiacán está tomando la delantera Melesio, pero al final parece ser que sí se lo llevó nuestro amigo Culiacán. ¡Qué padre las imágenes, eh! ¿Vieron cómo se levantó? Señores, continuamos con las carreras. Los boogies acaban de llegar al Tata. Vamos a platicar con nuestro amigo. ¿Cómo se llama, amigo? Roberto Carlos. ¿De dónde, Roberto? De Navolato. Eso, platícame tu buggy, bastante padre, muy bonito. ¿Quién lo hizo? ¿Qué motor trae? Trae motor de bocho y nosotros lo hicimos. ¿Usted está en taller? Sí, herrería. ¿Desde cuándo? Hace como 3 años. ¿Está alterado motorcito o no? Dos, tres. ¿Cuánto hace en cuarto de milla? No, no sé, nunca lo he calado. No. ¿Contra quién compites? ¿Lo conoces? Sí, un primo. ¿Es su primo? ¿Y quién gana? Ahorita vamos a ver. ¿Quién es el copiloto? A ver, preséntelo. El primo mío. Una familia entre los pilotos, bastante bonito. ¿Cómo se llama el buggy? Buggy, no tenemos nombre. No tiene nombre, camarada. Muy bonito los buggy. Oiga, por allá nos dijeron que eran familia, que son primos, ¿es cierto? Sí, así es. ¿De dónde viene usted? A ver, ¿cómo se llama? Rancho Cinco Hermanos. ¿Cómo? Cinco Hermanos. De Cinco Hermanos, ¿y cómo se llama usted? Andrés. Señor Andrés, platíqueme de su buggy, qué motor trae, si le ha metido algún cargador, algún turbo. Nada, está naturalito. ¿Usted lo hizo? Así es, un primo. ¿El primo de allá? No, otro primo. ¿Y quién gana, a ver, de los primos? No, pues está nomás para el rollo, para recurar. ¿Saludos para quién, camarada? Para toda la clica de Cinco Hermanos. ¿Y el camarada ese cómo se llama? Jorge.
Jorge, Jorge, saludos para quién. A toda la clica Cinco Hermanos y toda la plebada que andamos aquí, lo ha pedido los Sánchez. 3, 2, 1, arranca. Y se fueron muy parejos, traen la verdad casi los mismos motores, pero nuestros amigos del Buggy Naranja tomaron la delantera, tienen más experiencia y al parecer el Buggy arrancó y jaló mucho mejor. Continuamos. Señores, vamos a ir con nuestro siguiente piloto, bonita Cherokee en color rojo, me encantan las Cherokees. Vamos a platicar con él. Amigo, ¿cómo se llama y de dónde viene? Soy de Navolato, pertenezco al Club Dunero Navolato, me llamo Eric. A ver, amigo, ya competido contra nuestro camarada que él ahorita ganó contra un Jeep supercargado, ¿eh? No es por meterle miedo ni cizaña, pero es buen piloto. No, sí, sí, bastante. La verdad, nunca juego contra él, ahorita se va a saber qué onda. ¿Lo conoces? Sí, camarada, amigo. Sí, es tu camarada. Sí, mamá. Platícame de tu camioneta, ¿qué motor traes? Trae el original 4.0. Solo trae unos cositos, unos poquitos accesorios, pero no trae mucho. No trae mucho, pero pues cuenta, que él también andaba así. No creas que le ha metido mucho, cuenta muchísimo el piloto. ¿Quién es tu copiloto? Preséntalo. Camarada, de mucho tiempo, Adrián se llama. Adrián, salud, ¿para quién, Adrián? Para la novia. Para toda la gente de Navolato y para su novia, dice. Tienen que esperar la salida, tienen que alinearse. Y ahora sí, vean cómo se empieza otra vez a adelantar nuestro amigo de la Cherokee en blanco, pero al final recortó distancia y al parecer se lleva la carrera nuestro amigo de la Jeep roja. Continuamos, llegan los siguientes competidores. Vemos ahora, estamos con el feo, señores. Yo no le veo lo feo a la camioneta, tal vez te lo digan a ti. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Y de dónde vienes? De Culiacán, Sinaloa. Soy nacido aquí en Navolato, pero radico en Culiacán. ¿Por qué te dicen el feo? El carro, a mí no. ¿Quién sabe por qué, verdad? ¿Por qué? Así es. ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué andas corriendo solo? A ver, platícame. Andamos jalando a ver qué tiempecito trae, a ver qué tanto se mueve, qué tanto se patina, para ver en qué cambio vamos a salir. Son varias cositas que hay que checar antes de jugar. Profesional 100%, mi camarada. Platícame de tu camioneta, qué motor trae, qué le has hecho. Trae un 5.7 de Corvette, movido, modificado, con transmisión 350 modificada también. ¿Tú lo hiciste? Así es. Órale, entonces no es cualquier Jeep, ya lo saben, trae motor de Corvette. Vamos a ver qué tal lo hace en el calentamiento. ¿Vienes a correr entonces profesionalmente? ¿Contra quién crees que sean los que te hagan competencia? Hay muy buenos carros, la verdad, muchos, muchos carros. Vienen de pérdida de 10 a 20 carros muy buenos. Tal vez se pudiera ser un poquito más grande que este, pero va a estar bien, de eso se trata. Vamos a ver, señores, qué tal lo hace el feo en el calentamiento. Vean nada más, motor de Corvette, súper alterado, trae supercargador. Mira nada más cómo arranca. Una velocidad increíble. Una velocidad increíble de nuestro amigo el feo. Es uno de los mayores competidores y de los más profesionales que tenemos en este Altatazo Off-Road 2016. Vamos a esperar su carrera. Señores, la revancha, Melesio contra Juan. Él fue el que ganó ahorita, vamos a ver qué tal lo hacen. Ya se picaron, entonces ya es la revancha. 1 para Melesio, 0 para Juan de Culiacán. Vamos a ver qué tal lo hacen. Los motores son motores alterados, los dos no son de Bocho, son de Volkswagen, de Passat. Así que vamos a ver, 3, 2, 1, adelante. De nuevo, señores, le tomó la delantera a nuestro amigo Melesio. Al parecer le está afectando el arranque. El arranque le afectó porque se ponen dos llantas y eso hace que corra un poco más despacio. Continuamos, esto es parte de la diversión en el Altatazo 2016. Amigos, vamos a ir con nuestro siguiente competidor. Muy bonita Cherokee, bastante, bastante alzada. Camarada, ¿cómo se llama y de dónde viene? Aaron Aldana, estoy aquí en Navolato. Señora, no, a ver, platíqueme qué trae su camioneta. Muy bonita en color, así como tipo militar, está bastante espectacular. ¿Pero es buena para los arrancones? Pues ahí le hacemos la lucha, viejo. Ahí. ¿Es normal? Está todo normal, 4.0. 4.0, no trae supercargador ni nada. Nada, está normalita. Entonces la ventaja que traes es el piloto. Pues ahí nomás. Ahí nomás, conoces al competidor, es bueno, ya ganó dos carreras. Sí, sí, lo conoces, es del Club Dunero, somos los dos. Sí. ¿Quién gana entonces? ¿Quién trae mejor motor? Ahorita vas a ver. No, esta no. No, es la primera vez que va a competir contra nuestro amigo. Vamos a ver qué tal lo hace. Saludos para quién.
para toda la gente que está que no vino, de lo que se están perdiendo, la verdad que está muy bien el evento, ahí va la cosa y saludos ahí para el año que entra, aquí los esperamos a todos. No importa el calor, ¿verdad? No, ¿cuál? No está haciendo. Continuamos, Ceres, suerte. Vamos a ver qué tal lo hace. Ceres, continuamos. Ahora Leobardo, en su tercera carrera del día de hoy, ya ganaste dos, Leobardo. Decías que no estaba súper, digamos, alterado el motor, pero qué buena carrera le hiciste al Jeep del primero, ¿eh? Sí, sí. Pero no está arreglada, está original. Lo que te dije, el mono cuenta bastante, pero bastante bien. Vas a ir con nuestro amigo Aarón. ¿Mande? ¿Lo conoces, Aarón? Sí, amigo también, ¿amigo? Del club. Perfecto, pues continuamos. Vamos a ver qué tal lo haces. Suerte. Seguimos con las carreras, los arrancones aquí en las dunas de Altata. Eso es, las dos Cherokees, ninguna de las dos está con el motor alterada. Al parecer sigue con ventaja nuestro amigo de la Cherokee blanca, que se llevó su tercera carrera. Bastante buen piloto, tiene muy buen pie. Suerte para la próxima para Aarón. Y ahora, señores, vamos a continuar con otra modalidad. La modalidad de los punteros, ¿es cierto eso? Mentira, ¿va? Mentira. No, también las motos, miren, las motos van a, saben jugar aquí carreras. ¿Cómo se llama, amigo? Samuel. Samuel, más saludos para la cámara, para canal, para televisor, Grupo Pacífico. ¿Quién es ese, su compadre? Primo, es su primo, Roberto. Roberto contra Samuel. Vamos a ver quién es el más fregón. Roberto. ¿Te cansaste de los Jeeps? ¿Sigues con las motos? Sí, a huevo, la moto más perra. Más perra, vea. Suerte, suerte para tu primo. Vamos a ver quién gana. Continuamos, señores. Listos para iniciar esta carrera. Aarón contra Samuel en moto. Véanlo nada más. Qué espectáculo tan increíble. Qué diversión. Es pura, pura, pura diversión. Quien gana va a ganar. Aarón parece que se llevó la carrera, nuestro amigo de la moto del lado izquierdo. ¡Felicidades! Continuamos con más. Amigos, siguiendo ya con las competencias, vamos a ir con nuestro siguiente competidor de esta gran Cherokee. A ver, camarada, ¿cómo se llama y de dónde viene? ¿Qué tal? Me llamo José Francisco y vengo de Culiacán. José Francisco, se están tardando para llegar los de Culiacán, ¿y eso qué les pasó? No, hombre, pues ya sabes, ¿no? Que uno quiere levantarse temprano, hacer la cosa rápido, pero pues siempre no falta quien ahí, y, pero aquí estamos, gracias a Dios, listos. ¿Te gustan los arrancones en las dunas? Claro que sí, oye, pues es la adrenalina, lo que se vive, y pues estas, las camionetas, pues calan muy duro. ¿Eres parte de algún tipo de clubs? Pues mira, yo ahorita soy una campechana de clubs, me llevo muy bien con todos los duneros, son grandísimas personas también, conozco a varios de los stream, hay un club nuevo, las Nanchis también, por si quieren ir allá. Eres de todos entonces, eres del pueblo. Así es, yo soy facilote. Perfecto, platícame tu camioneta, ¿qué es lo que traes? ¿Qué es lo que le has metido del motor? Mira, ahorita esta camioneta únicamente se le ha metido cosas de suspensión, para que trabaje bien la suspensión, todavía no trae ni luces, ni winch, ni nada, o sea, ahorita pura suspensión. Esta es una edición especial. Es una que le dicen las tiburonas, trae motor 5.9, es muy fuerte. Bastante poderoso, suerte, salud para quién. Un saludo para toda la familia, para mi esposa que aquí me está viendo también y que me acompañe. Es un gusto que venga conmigo aquí y compartamos juntos. Y ahora sí, el staff está listo para dar inicio a este arrancón, a esta carrera. 3, 2, 1, adelante. Y como le dijimos, tomó la delantera la gran Cherokee, la tiburona. 5.9 de motor contra 4.0, sí marcó la diferencia. Continuamos con estos arrancones desde Altata, Sinaloa. Amigos, nos encontramos con Irán, él es el encargado de lo que es mantener a los pilotos y darles la salida. Irán, platícame, ¿cuánto tiempo llevas en el club? En los 3 años que tiene de haberse hecho el club. Los duneros, ¿verdad? En los duneros de Navato. Perfecto. A ver, ¿cuál es tu función en el club? Pues aquí todos estamos colaborando para el evento este. Ahorita pues estoy encargado aquí de dar la salida, acomodar los carros. Y ahorita pues nos estamos rondando cada quien. Ahorita me toca a otro lado y así estamos. Oye, salud para quién, Irán. ¿Cómo ves el evento? Un saludo para toda la gente aquí. Pues lo estamos esperando. A todos los clubes. Y a la gente de Navolato y de Culiacán. Perfecto. El evento todavía le falta mucho. Vamos empezando. Empezamos con los arrancones. Más adelante, ¿qué va a haber? Pues ahorita están los arrancones, más adelante está la pista de obstáculos. Ahorita ya que se lleguen un poquito más de carros, que se empiecen a meter ahí
porque sí está algo de extrema la pista. Bastante. ¿Y el grupo cómo se llama? A ver, platícame. El grupo se llama Pepes Norteño, es de ahí de Navolato. Todos son de Navolato, entonces, todos 100% navolatense aquí en Altata Off-Road, en el Altatazo Off-Road 2016. Pues gracias, mi querido amigo. Saludos últimos, ¿para quién? ¿Para la familia? ¿Para la esposa? ¿Para quién? Un saludo para toda mi familia y a mis amigos de Navolato y de Culiacán. Y a los duneros. Y los duneros de Navolato. Éxito, señores. Vamos a seguir viéndolo trabajar y nosotros vamos a continuar disfrutando de estos arrancones. La artillería pesada llegó aquí al Altatazo 2016, camarada. ¿Cómo se llama? Ah, mire, a usted ya lo conozco, nada más que cambió de carro. Allá andan con el buggy. Ahora preséntenos esta bonita camioneta. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué poderes le puso? 5.9, motor de Ram Hemi. 5.9, motor de Ram Hemi. ¿Trae alguna otra cosa? No, nada más, normalito. Normalito, ¿verdad? Cambiaron de carro, cambiaron... de un buggy a una Cherokee bastante poderosa. Vamos a ver qué tal lo hace, porque aquella también es 5.9, ¿eh? Tiburoncita 5.9 edición especial. Vamos a ver, ¿conoce a su competidor? Sí. ¿Cómo se llama? El muchacho es camarada, es de Culiacán. Ah, mire, y usted también es de Navolato, ¿eh? Sí, nosotros somos de Navolato. Perfecto. Navolato contra Culiacán. Vamos a sacarle unas palabritas a nuestro camarada allá. A ver, amigo, ahora sí se va a medir contra un 5.9, me dijo aquel también, así que cuidado. Así es, la carrera pasada fue nomás para ir probando la pista, a ver qué nos hacía falta, si sacar o poner un poquito más de aire, y pues aquí ya mi compañero trae más motor. Trae más motor, 5.9 motor de Ram V8, 5.9 edición especial Gran Cherokee, ¿es 6 cilindros? 8 cilindros también, entonces están parejos. Suerte, camarada, suerte para mi amigo de allá. Vamos a ver ahora sí, esperar las indicaciones de nuestro staff. E iniciamos. Señores, vamos a iniciar esta carrera. José Francisco contra Melesio. El mismo motor, 5.9 para los dos. Inició José Francisco en la delantera. Vamos a ver qué tal. Al final, muy parejos. No alcanzo a ver quién ganó, ¿eh? No alcanzo a ver quién ganó. Muy parejo, probablemente empataron esta carrera. Traen exactamente el mismo motor, pero uno de Ram y el otro de Cherokee. Continuamos, vamos a ver si se hace la segunda ronda. Continuamos. Les digo yo, se empieza a marcar las dunas. ¿Para qué? Para que los demás competidores con camionetas un poquito menos, digamos, experimentadas o con menos fierros, con menos alteraciones, lo puedan pasar con más facilidad. Los primeros que pasan siempre son los que más batallan, porque no están marcadas las dunas, no están marcadas las rampas, entonces hay que buscarle el lado y siempre se batalla un poco más. Aquí Silvano se animó y está marcando todas las dunas. Es una pista increíble, alrededor de unas 6-7 dunas, con alrededor de, ¿qué serán?, unas 4 rampas con llantas de tractor, en donde las camionetas brincan y dejan ver la carrocería, dejan ver los fierros de la parte de abajo y se quedan en 2 llantas, así como lo ven ustedes ahí en pantalla. Vamos a continuar con más de este gran evento. La gente ya está empezando a llenar las gradas porque el calorcito aquí en las dunas de Altata se siente, y se siente bastante bien. Usted, allá en casa, disfrute de lo que son las grandes imágenes. Cheque cómo después de la duna hay un charco de arena. Vamos a ver cómo le hace a nuestro amigo Silvano en esta duna, que es la más difícil que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque antes de la duna hay un charco de lodo y arena. Tiene que tomar bastante viada, no dejar de acelerarle y correr con un poco de suerte. Continuamos, señores, con más de este Altatazo Off-Road. Ustedes están viendo a Silvano de Navolato, que al parecer se quedó atorado, se neutralizó la bonita Jeep. Y vamos a ver quién lo puede salvar. No se despegue de su televisor, que vienen más arrancones a continuación.
aquí se embancó la camioneta. Todo bien, ahorita la vamos para adelante. Iniciando, amigos, las actividades de ahora sí de la pista de obstáculos. Mi amigo Leobardo, que le fue muy bien en los arrancones, ¿no te está yendo tan bien en los obstáculos? No, es que se embancó, pues no está tan alto. Ya nos dimos cuenta que se embancó, dice. No nos habíamos dado cuenta, dice mi camarada. ¿Y eso por qué? Porque está feo aquí. ¿No le calculaste? No le aflojé, pues, y no le tenían que aflojar. A ver, mis camaradas dicen que le hace falta mono, ¿es cierto eso? ¿Le hace falta mono, amigos? ¿Sí o no? Le faltó mono, dicen por allá. Mejor que se dedique a los arrancones, mi camarada, ¿verdad? No, vamos a sacarlo, ya está el staff listo. Ya se fue. Fíjate, quería abrir la pista. Se rompió el slinga. Vamos a llamar a otro de nuestros compañeros del staff. Al parecer él trae un winch. Ya no lo vamos a hacer con slinga. Así que vamos a jalarlo en unos momentitos más. Y ni modo, amigo. Por quererse lucir, por querer estrenar la pista de obstáculos de... Señores, nuestro amigo Leobardo no fue el único que inauguró la pista. Tenemos por acá a nuestro amigo de Navolato, Silvano, que al parecer tiene problemas con su Rubicón. Parece que se neutralizó la doble, entonces no jala. Le dio miedo al chofer, dice por acá. A ver, ¿usted lo conoce? ¿Cómo no? Andrea la llanta, espérame, ahorita vivo. Eso. Acá mi camarada lo conoce, al parecer no da la 4x4. Afortunadamente ya vino el staff. Ya lo sacaron de aquí y vamos a ver si le pueden arreglar para que suba la duna de arena. Arena directamente desde el tambor, la trajeron para acá especialmente para esta pista de obstáculos. ¡Suerte, Silvano! Yo sé que puedes. Ahí va a seguir, ahora sí lo conoce usted, bueno, sí, mi amigo. No, es bueno, el carrito es bueno también, pero se neutralizó, por eso quedó atorado. Ah, entonces no fue culpa de él. No fue culpa de él. Ahí va a salir con la llantita adelante en el aire, ahí para que lo grabe el chaval. Eso es, continuamos en el Altatazo 2016. Silvano, le echas mucha porra. Amigos, le echamos muchas porras a Silvano, pero al parecer no pudo. Fue el carro. Se está neutralizando la doble. No le está jalando la llanta de cuenta, pues. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa eso a las camionetas? Muchas veces puede hacer algún soporte dañado y en el movimiento se brinca y se suelta la doble. Pues. Pero si te fijas ahí la acelera y no camina ninguna llanta, pues.
Pobrecito, hay que echarle porra porque fue el primero, fue el que animó. Ah, mira, sí, fue el que estrenó esta duna, esta rampa. Ni modo, no le respondió la camioneta, pero mira, ya agarró ahí. Dice por acá mi camarada el feo que es aceite. Vamos a hacerle caso, porque dicen que los feos son bastante inteligentes, así que Silvano le va a echar aceite y va a continuar con esta increíble ruta. Continuamos, usted no se despegue de su televisor. Ya Silvano salió del agujero, vamos a ver si se anima más adelante a volver a subir por estas increíbles dunas con arena traída desde el tambor, amigos. La preparación de la pista está increíble, más adelante ya regresamos con más arrancones y vean nada más, también tenemos otro valiente, Leobardo Peñuelas, que ya se atoró ahí atrás y quiere volverse a atorar, sigue de valiente, vamos a ver qué tal con la duna más peligrosa. Hasta ahorita ellos dos son los únicos que se han animado, que es Leobardo y Silvano. Entonces vamos a ver quién más se hace el valiente y logra subir la duna peligrosa, la duna que nadie ha podido domar. Continuamos con más de este gran programa, usted ahí en casa no le cambie. Alterada, solamente bien originalita, a uno que otro detalle nada más que se le hace nada más. Perfecto, vas a competir contra Eric el Cachora, ¿ya lo conoces? Sí, ya lo conozco. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Te gana? Yo creo que sí. Vamos a ver si es cierto.
éxito, señores. Compite Villa Juárez contra Nahuelato. Eric el Cachorra ya va por su cuarta carrera, quinta, no sé. Vamos a ver si ahora sí ganas, camarada. Vámonos para adelante, continuamos. Vamos ahora sí, señores, a iniciar esta carrera. El Cachorra contra... Tiburones 5.9, está poderosa, ya la vimos correr, así que cuidado. ¿A quién trae, mire, de copiloto? Compañero Sadam, saluda a la cámara. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Sadam viene de copiloto, ¿es su hijo? Eso, entonces, suerte y saludo para quién. Saludo para la gente de Villajuar y Las Puentes. Eso, saludo para todas Las Puentes. Vamos a ir con nuestro compañero, este ya es conocido de nosotros. 5.9, amigo, a ver, platíqueme cómo se llama y dónde viene. Edgardo Barrera, vengo de Villa Juárez. Villa Juárez contra Villa Juárez. 5.9, aparte de eso, ¿trae alterado el motor? Nada, todo normalito. Muy bien, hay varias camionetas igualitas de estas, ¿eh? Así que éxito, conoce a su compañero. Así es. ¿Y quién gana? Vamos a ver ahorita. ¿Nunca se han jugado carrera? Hemos estado todo el tiempo así más o menos y empatado, y aquí queremos ver el desempeño. 3 de 2 entonces, ¿no? Ey, mon. Vamos a ver quién gana 2 de 3, pero... Así, vamos a ver. Eso, continuamos, vamos a empezar la carrera 2 de 3, ya dijeron, así que Villa Juárez contra Villa Juárez. Continuamos, continuamos, amigos. Félix Haddad contra nuestro amigo Edgardo. Mira nada más, qué buena carrera. Muy parejo los dos, 4.0 contra 5.9. Ganó el 5.9 de la Cherokee. Felicidades, vamos a ver si se animan a la revancha. Amigos, nuevos competidores, vamos a platicar con ellos. Camarada, ¿de dónde viene y cómo se llama? Víctor Manuel López, de Culiacán. De Culiacán, bonita en su camioneta. A ver, platíqueme, ¿qué motor trae? Y si conoce a su camarada. Sí, original, está el motor. Sí, pues es de mi papá el carro. Ah, muy bien. Entonces, jala bien. Pues ahorita trae una falla, pero vengo a ver qué pasa. Perfecto, ¿a quién trae de copiloto? Mi novia. Eso, saludo para la novia. ¿Cómo se llama la novia, amigo? Katherine. Eso, muy bien. Suerte, vamos a ver el competidor, ¿quién es? Para ver... ¿Cómo le va en este arrancón? Camarada, ¿cómo se llama y de dónde viene? Benjamín, de Culiacán. También de Culiacán. ¿Conoce a su competidor entonces? Sí, somos camaradas. Son camaradas. ¿Y quién gana? ¿Ya han jugado carreras? No, la primera vez. ¿Es su primera vez? Sí. ¿Ya han venido a las dunas? No, tampoco. Bueno, yo no, aquel yo digo que sí. ¿Y qué le parece el evento? No, está al 100. Sí. Trae bastantes copilotos, trae 3 copilotos, le va a afectar en el peso, ¿eh? Sí, va a afectar machín, a ver si... No, pero aquel está pesado también. Está pesado también, entonces, suerte para este bonito Jeep Sahara, está alterado, trae algún motor. Originalito. Originalito. Sí. Perfecto. Suerte, camarada, suerte para el otro Jeep también, empezamos la carrera. Iniciamos, amigos, con estos dos competidores. ¿Qué les falta? Experiencia. Vean nada más cómo arrancan un poco lento. Les falta ganas de sacarle jugo y sacarle velocidad a estas increíbles máquinas que tienen. Desde Culiacán Extreme van llegando nuestro amigo Palomo con esta increíble Jeep con el volante en la derecha estilo europeo. Y el copiloto Estrella Luis Comisión junto con su piloto. Vamos a ver quién gana, si Palomo que toma la delantera o Luis Comisión en la Cherokee Azul. No se despegue de su televisor. Continuamos en el Altatas Off-Road 2016. Amigos, continuamos con más de los arrancones. Me encuentro con el presidente del Club Culiacán Extreme, mi amigo Palomo, que vea nada más la joya que trae.
Trae totalmente importada desde las Europas, amigos, se trajo esta camioneta. ¿Desde dónde la sacó? A ver. Sí, pues ahí la sacamos para venir y agarrar y ganarle perdida esa Cheroquita azul. Está muy bonita, dice mi compa, que vuela. Pues aquí en el primer arrancón se miró que no voló. En el segundo posiblemente nos va a sacar un ojo de la cara. Y es lo que hay que ver. Dígame de la camioneta, ¿por qué trae el volante al otro lado? Ah, ok, esta camioneta trae el volante a este lado. Supuestamente dicen que son europeos. Pero pues yo no sé si serán europeos, pues es lo que dice mucha gente, que son europeos, carros europeos, con el volante al lado derecho. Un poco incómodo para manejarlo, pero nada que no podamos hacer. Exacto, ¿qué motor trae? Trae un 6 cilindros, es modelo 2000 4.0, transmisión de 4 cambios. Perfecto, suerte para allá, suerte para su copiloto. Vengo con mi amigo Choche. El Choche manejando. Choche, a ver, platícame tu camioneta, ¿qué modelo es, qué motor traes? Es 2001. Trae el de 6 cilindros normal. ¿Le vas a ganar al Palomo o te va a ganar otra vez? A ver, platícame, porque ya en la primera carrera estuviste, la verdad, muy mal. No, sí, la verdad me confié, pero no, aquí se va a saber. El peso extra yo creo que no te ayudó, ¿verdad? Eso fue lo primordial. Peso muerto de aquí de mi amigo el comisión. Le está tomando kilos ya, vamos. Tumbándole kilos, vamos a iniciar esta carrera. Iniciamos, señores. Culiacán Extreme presente, el Palomo al lado derecho en este Jeep europeo contra nuestro amigo copiloto Luis Comisión. Adelante. No voló la Cherokee, parece que el que voló. Camarada, ¿cuál es su nombre y dónde viene? Julio César, de aquí en Abolato. Ya, Abolato, le va a ganar a su amigo, ¿lo conoce? Sí, es camarada, nomás convivencia. Una convivencia, ¿cómo se le hace el evento hasta ahora? No, todo bien. Saludos para quién. Para la familia y todo lo que es. Continuamos, Jeep Liberty contra la Jeep allá azul, un Jeep bastante bonito, Wrangler. Vamos a iniciar con esta carrera. Iniciamos, señores, Liberty contra nuestros amigos del Jeep azul, que viene de Nabulato. 3, 2, 1, arrancaron y el Jeep azul toma la delantera, aunque está tomando ventaja también ahora en la mitad de la competencia la Liberty, y al parecer se llevó la competencia. Y siguieron llegando, amigos, aquí en el Altatazo Off-Road 2016, más y más competidores. Pasado el mediodía, ya son alrededor de las 3, 4 de la tarde, y es cuando mejor ambiente tenemos. Hay pilotos de todas partes del estado. Viene Culiacán, Nabolato, también viene gente de Villa Juárez, por supuesto, mucha gente de aquí de Altata que viene a observar estos increíbles máquinas, muy buenos motores, como estos dos buggies. Uno viene de Culiacán y el otro es de acá de Nabolato, el buggy naranja de Uriel Guerrero y el buggy rojo de Nabolato de Juan Andrés Espinosa, que está jugando un muy buen arrancón. Vean nada más, muy parejo, se adelanta el buggy en naranja y se lo lleva por algunos segundos. La gente está feliz, está muy feliz porque vienen a ver espectáculo. Aquí los que quieren entrar se tienen que formar, hay muchísima seguridad, contamos también con protección civil, bomberos, tránsito municipal y las autoridades, por supuesto, de Nabolato están presentes. A continuación se encuentra este increíble Jeep amarillo que se va a jugar un arrancón con una sierra blanca de Pedro Murillo de Culiacán. Que al parecer la sierra se queda atorado ahí atrás, viene trotando, viene muy a gusto y no le metió la pata, se quedó muy atrás y el ganador fue el Jeep amarillo. Continuaron entrando los pilotos, véanlos nada más. La verdad, el espectáculo se puso bastante bien, ya se llenaron las gradas, se picaron otra vez la sierra y el Jeep amarillo, pero en esta ocasión se adelanta la sierra un poco y al final lo alcanza el Jeep amarillo y se vuelve a llevar el arrancón. A continuación se encuentra una chica, la primera chica que va a jugar nuestro arrancón. Ella es Grecia Murillo de Nabolato en este increíble FJ contra Culiacán en esta Cherokee Roca. Nuestro amigo Wolf T, que a ver cómo le va con la FJ, que vaya que tiene poder. Se adelanta un poco la FJ al principio, vamos a ver qué tal lo hace la Cherokee. Se queda atrás, por supuesto, y la ganadora es Grecia Murillo de Nabolato. Vean nada más, dejó en ridículo a nuestro amigo Wolfie. El Cachorra sigue por su enésima carrera y vuelve a perder. En esta ocasión
con este buggy muy bonito de nuestros amigos de Navolato. Los arrancones ya se están acabando, aunque también hay mucha fila, quieren seguir entrando, pero en esta ocasión vamos a ver qué les parece a nuestro amigo Fernando Cisneros del Club Culiacán Extreme, que dice que en esta ocasión él sí va a pasar las dunas más difíciles, que hace rato Silvano se quedó atrás, se quedó bien atorado Silvano y también se quedaron algunos otros competidores. Vamos a ver qué les pasa, vamos a ver cómo está. Aquí está tomando, fíjense, la duna más peligrosa. Recuerden que hay un charco antes de entrar a esta duna, entonces sí se pone bastante fangoso, tiene que tener muchísima tracción y tiene, ¿saben qué?, sobre todo agarrar viada y no dejar de acelerar, porque si le deja de acelerar, el fango te va hundiendo en la parte de atrás y le va a pasar lo que le está pasando a nuestro amigo Fernando Cisneros. Él no se rinde, él está siguiendo su instinto y quiere seguir y quiere subir la duna, quiere ser el primero en vencer esta duna que vaya que les ocasionó problemas en todo el día a nuestros amigos pilotos. Vean la potencia de la camioneta que quiere subir, pero se hunde más y más poco a poco. Fernando lo que hace es volantear, ¿qué quiere decir eso? Mover las llantas de adelante con lo que es la dirección hacia un lado y hacia el otro para buscar tracción, pero como ven, como tiene charco, como tiene lodo, fango en la parte de abajo, y como es arena, la arena no se hace lodo, no se compacta, sino que te absorbe poco a poco y puedes quedar ahí atorado. Continuamos con más. Fernando, suerte para la próxima. Amigos, continuamos con más de Hasta el Tatazo. Vemos aquí batallando a nuestro amigo del Culiacán Extreme, Fernando Cisneros. Veanlo nada más, está un poco atorado al parecer. Esta es la parte más difícil de la pista de obstáculos. Él va llegando y se animó a subirse a esto, pero sí es muy difícil. De todos los que han pasado, nadie ha podido subir esta rampa, ya que los chupa directamente. Como hay agua en la parte de acá abajo, lo chupa, lo limita mucho y no deja que haya tracción hacia la parte de arriba. Entonces los atrae hacia abajo, los atora y no deja que haya tracción hacia arriba. Así que ni modo, vamos a tener que buscar ayuda de nuestros amigos del staff. Al parecer ahí vienen, ya vienen para acá con un slinga, con un winch para tratar de sacarlo. Continuamos con más, están empezando apenas la pista de obstáculos aquí en Navolato desde el Alta Tazo. Continuamos, señores, con más de este programa especial, el Alta Tazo Off-Road 2016. Vemos que el staff, nuestros amigos de aquí de Altata, de Navolato, empezaron a auxiliar ahora sí a Fernando Cisneros, que tiene rato atorado en este charco y no se quiere mojar, no se quiere bajar. Mire, decidió desde su cajuela empezar a amarrar con un winch para que lo saquen, para que lo remolquen y pueda seguir adelante, porque según sus palabras quiere subir esta duna. Continuamos, vamos a sacarlo y ver qué nos dice. Amigos, Culiacán Extreme se hizo presente, desafortunadamente para Fernando Cisneros. Se quedó atorado. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Está dura la pista? No, al contrario. Lo que pasa es que tiene agua al principio y la empinada está muy alta. Hace que la camioneta caiga enterrada, salga con lodo y pierde mucha tracción. Nadie te dijo, pero antes de ti ya había dos que se habían quedado atorados igual. No ha pasado nadie. Es un reto para Culiacán Extreme y para ti. Es un reto y pues vamos a buscarle un poquito de manera para poderlo vencer. ¿Lo vas a pasar? Sí, se puede, sí. Muy bien, ¿quién trae la camioneta ahorita? Yo trae mi amigo Manuel Iribe. Que te ayudó a sacarla. Así es, Manuel Iribe, alias El Tongo. ¿Cómo ves el evento ahorita, Fernando? Excelente, se lo podemos meter a ver. Un evento muy participativo, muy lleno de muchas familias. La verdad está muy a gusto todo. Fernando Cisneros no se da por vencido. En esta ocasión va a ser copiloto de su amigo La Tongolele. Así como lo escuchan, La Tongolele tomó la camioneta de Fernando y cambiaron de estrategia. No pudieron por el lado derecho. Van a ver si pueden rebajar lo que es la duna
tomándola al revés. ¿Por qué? Porque el charco de donde se quedaron atorados todos los pilotos, la verdad está casi impasable. Ocupan camionetas, yo creo que de más altura, con llantas especiales, porque sí, esta duna está imposible. Vamos a ver cómo se atoran, vamos a ver qué tal les va a Fernando y a su copiloto estrella, nuestro amigo La Tongo Lele, según nos dicen, que así le dicen. Bueno, cada quien, ¿verdad? Quién sabe por qué le dirán así. En fin, están tratando de bajar arena en esta duna. La estrategia es la siguiente: tratar de bajar la mayor cantidad de arena, tratar de compactarla con lo que es el agua que está en la parte de abajo, y así poder agarrar la más tracción posible con un poco de viada que tomen. Yo creo que sí lo van a lograr. Fernando Cisneros desde abajo dando las indicaciones pertinentes, y vean cómo por poquito se queda ahí embancado nuestro amigo Tongo, que todos los demás, los que estamos aquí abajo, lo estamos pasando excelentemente bien, disfrutando de este gran espectáculo. Esta duna tendrá alrededor de unos 2.5 metros, 3 de altura, está con arena bastante suelta, y vean nada más lo que decíamos, se quedó ahí mismo embancado. Vamos a ver cómo lo bajan, al parecer con ayuda de algunos otros amigos de lo que es el staff. Lo vamos a bajar, a ver si yo también le echo una ayudadita. Y eso es lo que le decía, la gente empezó a llegar, empezó a acomodarse en sus camionetas con su bebida, con su botana. Y la Tongo, véanlo nada más, nuestros amigos del staff, nuestros amigos de Culiacán Extreme Abolato, están ayudando. ¿Qué están haciendo? No están bailando, no están haciendo nada, están dándole tracción a la parte de atrás, como es 4x4, están dando tracción a la parte de atrás para que agarre un poquito de arena y pueda salir de reversa. Al parecer surtió efecto lo que es este plan, y la Tongo Lele y Fernando Cisneros van a ser los primeros en domar esta duna, la impasable, la que nadie ha podido subir. Veanla nada más tomando el último impulso, y lo hacen, por poquito se voltean. ¿Vieron ustedes en pantalla? Quedó en dos llantas nuestro amigo. Quedó pajareando, como lo dice Fernando. Mira cómo quedó. Así quedó. Así que continuamos con más, señores, aquí en el Altatazo Road. Espero que ustedes estén disfrutando de todas estas grandes imágenes, tanto como nosotros lo estamos disfrutando. Van a dar la vuelta de la victoria, véanlo nada más, pasan una y otra vez, ya que están la arena un poco más compactada, un poco más baja de las dunas. Ahora sí, se pueden pasear y que vengan los siguientes. Continuamos con más de este gran programa. Usted ahí en casa, siga disfrutándolo.
Amigos, continuamos con más, vean nada más, Fernando Cisneros y nuestro amigo La Tongolele no se da por vencidos después de pasar la duna, después de pasar lo que fue la rampa que nadie había podido pasar. Ellos la pasaron por atrás, la pasaron por adelante, están ahora sí terminando la pista. Van a ser los primeros que logran terminar la pista después de que pasen este obstáculo. Aquí se han quedado un poco embancados, es una de lo que son las rampas más altas, tendrá alrededor de unos 2 metros y medio. Como les digo, nadie le ha pasado, así que sigue la arena un poco blanda y sobre todo que todavía no está compactada, que es lo que les ayuda a los que pasan ya al segundo, tercero o cuarto lugar. Fernando Cisneros y La Tongolele en esta bonita Jeep. Vean nada más, chambeando Fernando, ¿cómo va? ¿Cómo va Fernando? Ahorita va a salir, dice mi amigo. Puro trabajo, puro esfuerzo en equipo es lo que vemos aquí en el Altatazo Off-Road 2016. Vean nada más, Fernando y La Tongolele haciendo de las suyas. Vamos a esperar hasta que ellos alcancen a completar esta pista de obstáculos.
Estamos llegando a la parte final, serán alrededor de las 6 de la tarde, nos queda todavía una hora de acción aquí en las dunas y vean nada más, la Liberty que no le importó contra quién él jugaba, jugaba sus arrancones y se divertía en que era lo más importante, aquí no importa quién gana o pierde, vean nada más qué bonita Cherokee en color arena, esta bonita Cherokee es de Aarón de aquí de Navolato que se llevó de corbata a nuestro amigo de la Liberty. De nuevo en esta ocasión, Palomo desde Culiacán Extreme en este increíble Jeep. En este increíble Jeep volteada. Es una Jeep europea. Que vean ustedes ahí en casa. Tiene el volante en la parte del lado derecho. En esta ocasión conducida por Palomillo, su hijo. Que, como les digo, trae bastante buen motor la camioneta. Él se divierte al
¿Qué es lo que más le ha gustado? Arrancones. Los arrancones. ¿Cuál es la camioneta favorita? Oh, por la segunda, es la Ford. La Ford, dice la Ram por allá. ¿Con quién viene? Con la familia. A ver, camarada, ¿cómo se llama usted de pequeño? Orencio. Orencio, ¿qué es lo que más te ha gustado del evento? Los arrancones. Eso. ¿Cuál es tu favorito? La Ford. La Ford, ¿por qué? Porque le ha ganado todo y no tiene rival. Platíquenos un poquito, ¿qué le pareció? Excelente, excelente. ¿Qué es lo que más le gustó? Todo está muy bien, mijo. ¿Con quién vino? ¿Con la familia? 100% a gusto se la pasó. Claro, claro. Perfecto. ¿Hasta dónde se van ahorita ya? Ahorita vamos para el Tata, mijo. Eso, seguir disfrutando, que le vaya bien. Saludos para quién. Para toda la familia, mijo. Que nos acompañen todos. Señores, terminando el evento, yo creo que una de las carreras que más dio a hablar fue la del Dr. Espuro con Godoy. A ver, platíqueme qué pasó, a ver, mi doc. No, le gané, pero con poquito. Un carro nomás. Un carro, una limusina, dicen que era un tráiler. Sí, pero andaba fallándole el Godoy. Él dice, ahorita que terminó, dice que andaba fallando. Según, ¿verdad? ¿Cómo le pareció el evento, amigo? No, pues muy bien, muy buena afluencia. Y pues una invitación a toda la gente de Culiacán, Navolato y todo Sinaloa, que se junte en este tipo de eventos, 4x4. Si tienen su carro 4x4, que se junten, busquen información del Club Culiacán Extreme. Y pues están invitados a estos eventos. Y como siempre, Culiacán Extreme presente en los mejores eventos. ¿Sí o no, Doc? Eso es lo importante. Aquí está. Ojalá que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros, carreras de arrancones 4x4 en arena y sobre todo también lo que fue, lo que es los obstáculos. Esto fue una producción más de Producciones Extremas y TV Pacífico. Ojalá y les haya gustado. Si quiere ver más de este tipo de programas, estés al pendiente también de la página de YouTube Producciones Extremas y más. Nos vemos la próxima. Gracias sobre todo a los clubs que participaron y sobre todo a los que organizaron, los Duneros de Navolato, a las autoridades también y a todos los que hicieron posible este gran programa. También gracias a nuestros patrocinadores, que sin ellos no hubiéramos podido armar todo este gran evento. Nos vemos la próxima. Recuerde, el próximo año en el Altatazo Road 2017 y estése pendiente de más Producciones Extremas. Mi nombre es Pablo Rebollar. En la cámara se encuentra Francisco Pacheco y en producción se encuentra Modesto González. Me despido, hasta la próxima y recuerde, Producciones Extremas y más.